Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. En ti confiamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo lo llevaron a Jesús, un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas,
porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la miel es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos con este libro de Oseas, que predica al reino de Israel. No confundir el Israel actual con el Israel de aquella época. Aquella época habían dos reinos, el reino de Judá, el reino del sur, y el reino del norte, el reino de Israel. Y aquí está describiendo lo que hacen los reyes de Israel, como no son puestos por Dios ni mucho menos, no se consulta a los profetas, no se cree en el Dios de verdad, sino que se cree en los ídolos y van buscando ídolos y falsos profetas que les digan lo que quieren oír, y se van estropeando ellos mismos, se multiplican los altares del pecado, pasan totalmente de lo que dicen los profetas de verdad. Y al final dice lo que pasará. Dice: esos sacrificios el Señor no los acepta, tiene presente su perversión, castiga sus pecados, deberán retornar a Egipto. ¿Qué quiere esto de deberán retornar a Egipto? No quiere decir que volverán a Egipto así como salieron de Egipto, sino que perderán sus tierras. Dios les había dado la tierra prometida y la perderán. ¿Por qué? Por la infidelidad a Dios. Y poco después, pues vendrán todos los líos, los problemas con los asirios, cómo vendrán las invasiones, perderán todo. El reino del norte. Y de allí quedarán unos pocos, que serán lo que en el Evangelio conocemos por los samaritanos. Los samaritanos son aquellos descendientes de aquel Israel antiguo, de aquel reino del norte que se había separado del todo, del reino del sur, del reino de los que llamamos nosotros los judíos de Judá. Pero bueno, eso iremos viendo los próximos días. Mientras que el Evangelio de hoy tiene como al menos tres partes. La primera parte, la curación del mudo. La gente queda totalmente extrañada e impresionada, porque cuando uno es mudo, que pueda hablar y que hable normal, cuando lo curan, eso no pasa, porque los mudos han de aprender a hablar, no saben hablar. No es simplemente que te curan lo que es la mudez y hablas, no. Te curan, tienes la capacidad y aprendes. Y estos, de golpe, ya hablan normalmente. Le llevaron a Jesús un endemoniado mudo y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente se decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y viene el segundo tema: ¿cómo lo cogen los fariseos? Pues el pecado contra el Espíritu Santo. Ven el bien, ven lo que se ha hecho, es indiscutible. Ah, pero eso es obra del demonio, porque Jesús no puede venir de Dios, y con que no puede venir de Dios, y el milagro es patente, pues ha de ser obra demoníaca. Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Como sabéis muy bien, esa es la mentalidad del pecado contra el Espíritu Santo, que hace imposible el perdón. Porque cuando uno, cuando ve el bien, lo transforma en mal, ¿cómo se podrá convertir? Es verdad que la gracia de Dios lo puede todo y puede llegar a la conversión, pero qué difícil es que se pueda llegar a convertir. Y el tercer tema: Jesús ve las muchedumbres, se compadece de ellas y dice: porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuál es la solución que pone Jesús? Aparte de darse a las muchedumbres, dice: la mies es abundante,
los trabajadores pocos, rogad al Señor de la mies, rogad al Padre, para que mande trabajadores a su mies. Es lo que los cristianos hemos de hacer, y mucho, pedir a Dios por las vocaciones sacerdotales. Sabéis muy bien que estamos en una época que todavía no es crítica, pero estamos a punto. Tan a punto que es muy posible que en muy poco tiempo, puede ser 1, 2, 3 años, como parroquias, como lo entendemos ahora, aquí desaparezcan. Ya están fijadas estas unidades pastorales que harán que en muchas parroquias, no sabemos incluso esta, pues aquí se acabe diciendo una misa el domingo y ya está. Y se acabe así. Pero es cuestión de 1, 2, 3 años, no es más. Dependerá de lo que los obispos consideren para cada parroquia. Pero esta parroquia, por ejemplo, ya se sabe que queda unida como unidad pastoral a San Jorge y Giuseppets. En el momento que alguno se jubile, un cura deberá llevar 2 o 3 parroquias, o 2 curas llevar 3 parroquias. Ya veremos cómo quedan las parroquias, si nos lo hacen así. Todo porque faltan curas, porque faltan sacerdotes. Rogad al Señor, al dueño de la mies, que mande trabajadores a su mies. Hemos de pedir mucho por las vocaciones sacerdotales y por el discernimiento episcopal, que es fundamental para que las parroquias puedan ir adelante. Hemos de pedir al Señor esto, lo pediremos ahora especialmente en la oración de los fieles, pero lo hemos de pedir continuamente y que el Señor nos conceda aquello que le pedimos. Guiados por la palabra de Jesús, conociendo las necesidades de nuestra Iglesia, presentemos a Dios nuestras súplicas. Le podemos responder diciendo, danos muchos y santos sacerdotes. Para que el Papa, los obispos y toda la Iglesia cuiden y ayuden las vocaciones sacerdotales para el bien de los hombres, oremos. Danos muchos y santos sacerdotes. Para que tu santo nombre sea anunciado en todo tiempo y lugar, oremos. Damos muchos y santos sacerdotes. Para que tu gracia salvadora llegue a todos por la Eucaristía y los demás sacramentos, oremos. Danos muchos y santos sacerdotes. Para que tus hijos dispersos sean congregados en la unidad, oremos. Danos muchos y santos sacerdotes. Para que el testimonio de los sacerdotes ayude a que broten nuevas vocaciones al sacerdocio y los jóvenes se sientan interrogados por él, oremos, danos muchos y santos sacerdotes. Para que las divisiones entre los pueblos y naciones sean derribadas por la fraternidad y el amor entre todos, oremos, danos muchos y santos sacerdotes. Para que los que estamos celebrando esta Eucaristía podamos seguir alimentándonos siempre en la mesa del pan y de la palabra, oremos, danos muchos y santos sacerdotes. Padre bueno, que quieres la salvación de todos los hombres, da valentía a las familias cristianas para que sean evangelios vivientes y se muestren generosas ante la vocación de sus hijos al sacerdocio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Thank you.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas, como hostias vivas. Clara, trigo se.
bestia pura, inmensa en su secreto. Feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia queda transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, extendiéndonos, donándonos, como hostias vivas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.